Está sacando el arquero, largo, el envío largo. Está tratando de peinar Rodríguez, pelota que viene para la bandeira. Se viene Boston, la bandeira. ¡Qué jugada! Pisa el área, escapó, se abrió. ¡Penal, penal, penal! ¡Penal, penal, penal! ¡Qué jugada espectacular, señores! La bandeira empezó a apilar hombres en la puerta del área. Dejó uno, dos, tres por el camino. Cuando le salió el arquero, se abrió por la derecha. Lo tocó abajo con la mano izquierda. Penal para Boston River. Lo bajaron a la bandeira, 5 minutos, muy seguro, como la ve Filosi. Muy seguro, como allá a los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Impecable la maniobra de la bandeira. Escapó a dos, tres rivales, ingresó al área, hizo otro esquive y ahí no cabía otra que hacerle foul porque ya llegaba con las posibilidades de convertir. El arquero lo tocó en la pierna izquierda y ahora vamos a ver la pena máxima, si efectivamente la hacen positiva los hombres de Boston River, ahí, que hasta el momento ha sido superior, ¿eh? Ahí va a tomar carrera Rubén Bendancur en diagonal hacia la pelota. Atención, abre los brazos Silva. Va a llegar Bentancur, puede estar el primero. Va Bentancur de derecha, tiró. ¡Gol! De Boston River, le partió el arco. Lo reventó al arquero de un pelotazo, la pelota arriba, casi al medio. El arquero hacia la derecha. Y el goleador, Rubén Bendancur, en los 6 minutos. Abre la cuenta en el Obdulio Varela, pasa a ganar Boston. Boston River 1, Villa Española 0, Bendancur. Capacidad goleadora de Bendancur, que lo ha demostrado en cada uno de los encuentros que está defendiendo a Boston River. Aquí lo confirmó, impecable el remate penal, inatajable. Siempre decimos, no es suerte o lo que significa algo que pueda ayudar a la ejecución. No, es capacidad de hacer y pegarle a la pelota como se debe. Y aquí lo hizo notable el hombre que da la ventaja parcial para el elenco que dirige Tejera. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer. Se viene otra vez Villa Española, pelota para Silva, hace un grito de gol, 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 gol de Villa Española. Silva, Silva, Pablo Silva, el número 9, picó por el costado izquierdo, ganó la posición, definió de zurda, cruzado, pegado al palo izquierdo de Falcón y empata Villa Española a los 17 minutos. El pase largo para la trepada de Silva. Villa Española 1, Boston River 1. Bien, Silva, como definió, ¿eh? Se fue por el lado que estaban menos gente del elenco de Boston River. Definió de pierna zurda ante lo que era la salida de Araujo, pero de alguna manera hay que hacer notar que estaba comenzando a levantar el elenco de Villa Española. Y aquí un empate que pone emoción en un partido que vamos a ver si sigue con esta paridad. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer. Acá se viene Boston, pará, pará, se viene Boston, viene, gol, gol de Boston River, la rosa, Maca Rosada la empujó, señores, el número 9, vino el centro desde la derecha, el segundo palo, creo que fue Bentancur, el salteño que siempre exige, que siempre gana en el área. Saltó en el segundo palo, le dio de cabeza. La pelota cruzó de palo derecho a palo izquierdo por arriba. Dio en el palo, entre el palo y el golero. Y en el rebote entró la rosa, el número 9. Para rematar y fusilar y liquidar las aspiraciones de Villa Española. Pasa a ganar otra vez Boston River. La rosa en el área menor. Remató de pierna derecha Boston River 2, Villa Española 1. Merecido el tanto para el elenco de Boston River. Era más que Villa Española. El golero Silva había salvado en dos ocasiones lo que era la caída de su arco, pero aquí en esta, la tercera, la vencida. Un violento remate que hace que no la pueda tomar a la pelota y así se conquista esta victoria que ya prácticamente puede ser un hecho porque era más el elenco de Boston River. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer.
Pará, que la jugaron personas. Mal, se viene Olivera, goles, la sacaron de adentro, sí, gol de Villa Española, la Pantera Olivera, señores, la Pantera fue a pelear una pelota que parecía del zaguero, la peleó y cuando fue a picar la pelota al borde del área la enganchó con la derecha, le pegó con lo que pudo y como pudo. El arquero quedó descolocado, la pelota fue suave, pero desesperadamente para Tejería que corría hacia atrás para tratar de sacarla. En el remate cuando la peinó un zaguero, el tiro de Olivera, no la pudo sacar Tejería, o cuando la sacó, mejor dicho, ya estaba adentro. Levantó o corrió en línea, mejor dicho, hacia la mitad de la cancha para señalar el gol. Le empata Villa Española sobre el final, con mucha polémica. Villa Española 2, Boston River 2, apareció la Pantera de Denis Olivera. Y la Pantera fue quien conquistó un gol poco creíble en la forma como se dio. Un cabezazo hacia atrás de un defensa de Boston River. Picó, había sido muy interesante el ingreso de Olivera en los segundos 45. Era que complicaba un poco a la última zona defensiva de Boston River. Y aquí culminó con este gol que es un empate que por supuesto no se esperaba porque era más el equipo de Boston River. Sin embargo, los goles son los que marcan los resultados de los partidos. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12 para crecer.